Reinaldo Bermúdez, miembro de Fenicotaxi, refiere que urge se estabilicen precios de los combustibles, ya que los trabajadores del sector de transporte urbano selectivo es uno de los más afectados. Lógicamente, el incremento en las últimas 12 semanas que ha tenido los hidrocarburos en nuestro país perjudican los ingresos de nuestros agremiados. Lógicamente que este aumento viene a bajar los ingresos que tiene en el día a día la persona, pero no sabemos las razones por qué no hay una estabilidad en el hidrocarburo y que permita que al menos pasen un buen tiempo sin tener esos cambios abruptos que se vienen dando en el combustible. Nos parece que debe de estar encima la autoridad reguladora para que sea revisado de una manera consensuada, porque no es así de que las cosas se están subiendo sabiendo que en el mercado internacional los precios están bajando, el crudo. Y aquí en Nicaragua el elemento de aumento se mantiene, no hay una estructura de costos que nos permita saber a nosotros cómo es que ellos hacen para poder hacer sus evaluaciones y el aumentar semanal el valor del combustible. Asimismo, refiere que debido a estas constantes alzas, los taxistas se ven obligados a subir sus tarifas. Los costos no lo asume el transportista. Los costos los carga al usuario, al cliente, al que se monta diario en la unidad, porque esa es una lógica que hay en el comercio, ¿verdad? Pero también perjudica al usuario del servicio, porque los salarios no están buenos. Los negocios no están de manera óptima las cosas. Entonces, ¿quiénes se están montando ahorita? Quienes tienen la necesidad y la urgencia de utilizar el servicio. Porque las personas que de manera continua lo utilizaban antes para determinadas acciones no se les permite por el efecto de la problemática económica en el país. Solo para emergencia lo que tienen negocio y otros que en alguna medida pues tienen la posibilidad de pagar. Por eso son los que están ahorita soportando, por decirlo así, el impacto de la alza. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.